Semisefil, el chico que quizás conozca gracias a su personaje en la novela turca Fuerza de Mujer. Él es el niño actor que interpreta a Doruk Sesmeli, el hijo de Bahar. En este video conoceremos en profundidad quién es él en la vida real. Ahora, sabiendo esto, comencemos. Para empezar, debemos decir que el pequeño nació un 17 de enero del año 2013 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 8 años. Pasando a su vida como actor, debemos decir que fue en el año 2017, a la edad de 4 años, cuando Ali interpretó su primer papel en la televisión, y este fue el papel del hijo de Bahar en la telenovela Fuerza de Mujer. Y gracias al éxito de la telenovela, el pequeño ha ganado mayor reconocimiento tanto en su país de origen Turquía como en el resto del mundo. Y las buenas críticas le dieron un empujón para su primer rol en el cine, un año después, es decir, en el año 2018, en la película Butterfly. Y de esta forma, poco a poco, el pequeño se ha ido ganando un nombre dentro de la industria del entretenimiento en su país, demostrando así sus dotes interpretativos. Además de demostrar tener una gran sensibilidad y de su talento frente a las cámaras, al igual que su compañera Kubra Suzgun, el niño puede presumir de contar con una legión de fans, ya que en su perfil oficial de Instagram cuenta actualmente con 107.000 seguidores, que descubren a diario la faceta más personal y desconocida del pequeño actor. Aparte de su cambio físico, el pequeño ha sorprendido a sus followers mostrando sus envidiables habilidades con los instrumentos musicales, especialmente con el piano. Y es que Ali ha ido compartiendo videos en los que se observa su gran evolución con este instrumento, pues cada vez muestra más soltura y capacidad para interpretar pinturas complejas. Les dejamos unos videos para que puedan comprobarlo ustedes mismos. Además, a través de su cuenta de redes sociales, las cuales gestiona entre su familia y su agencia de representación, el pequeño comparte su día a día, mostrando que le gusta andar en bici, andar en skate y volar cometas y que posee otras habilidades artísticas. Además, el pequeño sabe tocar el piano, como ya vimos, pero también sabe tocar la batería, el violonchelo, la guitarra y está aprendiendo pintura. También podemos decir que en el lapso en el que se rodó la telenovela Fuerza de Mujer, que fue desde el año 2017 hasta el año 2020 y donde contó con un total de 81 capítulos en su formato original, podíamos ver al pequeño, entre el contenido que publicaba en sus redes sociales, apreciar la gran complicidad que tenía Ali con sus compañeros de reparto adultos. Por eso es común de ver tiernas fotografías del niño junto a Hugo Spirinzi, quien protagonizó a Bahar, o con Janer Sindoruk, quien protagonizó a Sar, quien durante el tiempo que duró el rodaje cuidaron del pequeño y le ayudaron a ver el trabajo como un juego. Y a pesar de ser muy joven, el actor ya ha recibido un premio por su espectacular actuación. Este fue en el año 2020, ya que Ali fue reconocido por su trabajo en Fuerza de Mujer en los premios Pantene. Y acá le dejo el video de la premiación donde es la mismísima Hugo Spirinzi y su madre en la ficción quien le entrega el premio. Y en la actualidad, el recordado Doru continúa su formación como cualquier otro niño de su edad, mientras sus representantes legales evalúan nuevos proyectos, tanto para la televisión como para el cine. Y hasta acá llegó el video de conociendo en profundidad quién es Ali Semisefil, quien es conocido dentro de la telenovela Fuerza de Mujer con el nombre de Doruk. Recordá que si te gustó el video me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y a continuación te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas.